En todo el país, los chilenos dieron la bienvenida al año 2017. Fuegos artificiales, fiesta en las calles y buenos deseos marcaron la celebración en regiones. Vecinos de San Pedro de la Paz se oponen a la tala de un ciprés centenario que un proyecto inmobiliario pretende eliminar. La empresa pospuso la medida. Y le contamos la historia de Ignis, un perro que fue rescatado de un incendio forestal en San Antonio y que ahora tiene un nuevo hogar. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Alto a los incendios forestales. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentan Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Portavoz Noticias, el primero de este año 2017. Comenzamos, por supuesto, mostrándole las distintas celebraciones de los chilenos que en distintos lugares del país dieron la bienvenida a este nuevo año. La fiesta más grande se vivió en Valparaíso, donde casi 10.000 personas disfrutaron del espectáculo de fuegos artificiales. Lo mismo sucedió en lugares como Concón, Algarrobo y San Antonio. En la región del Biobío, la fiesta se realizó en Talcahuano, donde a orillas del mar se pudo apreciar el show pirotécnico preparado para esta ocasión. En Punta Arenas, centenares de personas se reunieron en la costanera del Estrecho a dar la bienvenida al año 2017, mientras que en Coquimbo la fiesta fue en el Mirador de San Juan. Todos, por supuesto, celebrando junto a los suyos, muchos en familia y donde la alegría y el entusiasmo duraron hasta la madrugada, cada uno esperando que este año sea mucho mejor y poniendo sus mejores deseos en esta bienvenida. Súper bien, muy bonito, muy hermoso acá en Coquimbo. Primera vez que lo paso acá. ¿De dónde son? De Salala. Vinimos a pasarlo acá, como a 100 kilómetros hacia el sur. ¿Ya? Vinimos a pasar acá porque acá es mi tierra. Que haya mucha alegría, mucha paz en el mundo para todos. Un saludo ahí para todos, que sea el mejor año de todos y disfruten. Cuídense, que Coquimbo siga creciendo, que toda la cuarta región siga creciendo. Dos años que no pasaba acá, mientras estaba trabajando, así que ahora pasó con la familia, con mi señora, mi hija, mis nietos, sobrinos, todo, así que bonito. El hijo se nos quedó dormido, pero cosas de la noche. Estamos pasando muy bien junto a la banda aquí en Punta Arenas. Excelente, muy bien en familia, todo. Muy bien, excelente. Bacán, bacán. Aquí pasa la vida este año nuevo. Que sea próspero para todos, que sea mucho mejor en lo profesional, en el amor, en lo económico, en la salud. Salud. Se organizaron y lograron doblarle la mano a una inmobiliaria. Los vecinos del sector Pedro de Valdivia Sur, en San Pedro de la Paz, paralizaron la tala de un ciprés centenario que es característico del lugar. El proyecto no contempla su conservación, pero la empresa comprometió el diálogo con los vecinos para decidir en conjunto el futuro del árbol. Los detalles en el informe de TVU, Universidad de Concepción. Aquí este árbol, nosotros siempre hemos visto que está lleno de avecitas. Y lo más bonito es que había una pareja de milanos, o halcones seguramente es el nombre. Y siempre al atardecer estaban cantando en la copa del árbol. Entonces eso nos quedó a nosotros siempre. Es el distintivo de ingreso a Pedro de Valdivia Sur en San Pedro. Un gran ciprés centenario que sin aviso previo comenzó a talarse. Un proyecto inmobiliario de la constructora Lagis lo quiso cortar. Vecinos lo impidieron. Es nuestra carta de presentación a la comunidad, es parte del paisaje urbano nuestro, importante. Y queremos evitar su tala, queremos que la constructora lo integre en el proyecto de ellos y evitar la pérdida de un ejemplar magnífico como este. Construcción que llegará con dos edificios de 12,5 metros de altura, cuatro pisos cada uno y que no contempla el añoso ciprés característico del lugar. Yo me enteré recién de esto ayer y supe que van a ser unos edificios de 12 metros y medio de altura, que van a estar a 8 metros del deslinde mío, por lo tanto estaría perdiendo seguramente buena parte del sol. ¿No se había hablado con usted antes? Nunca. La empresa se comprometió a reunirse con ellos para escuchar su postura. De momento, el 50% de árbol que queda en pie no será derribado y la intención es que el nuevo proyecto contemple la regeneración del ciprés.
Cuatro meses han pasado, incluso comenzó un nuevo año y aún el puente Toltén no es repuesto y parte de los vagones que cayeron ese 18 de agosto siguen en las aguas del río. Una situación que preocupa a quienes viven en el sector, ya que el retiro total y el levantamiento del puente podría ocurrir recién en febrero. Los detalles en el informe de Eduardo Arancibia, de Universidad Autónoma Televisión. En agosto pasado colapsó el puente ferroviario Toltén y a la fecha, cuatro meses después, los vagones continúan sumergidos en sus aguas. Situación que molesta a lugareños y sus representantes, más aún cuando los plazos para su extracción ya estarían vencidos. Efectivamente, en primera instancia se nos dijo que en octubre, después en diciembre, después en enero y ahora ya se habla de febrero. O sea, y yo como he visto la situación que está pasando hoy en el río Toltén, veo que muy difícil hasta que sea en febrero. Ya hoy día se hizo el desvío del cauce del río y se secó toda la parte donde están los vagones. Hoy en día está todo el cauce corriendo donde están los vagones sumergidos en el río. Entonces, ¿quién a mí me da la seguridad y a la gente de Pitruzquén que esos vagones van a ser extraídos en el mes de febrero? Una emergencia ante la cual el exintendente Jonet era la cabeza y vocero del comité, razón por la cual el nuevo intendente rápidamente ha debido ponerse al tanto, solicitando información y soluciones a ONEMI y EFE. De que no estamos conforme con la forma como esto ha sido llevado adelante, ya tenemos una demora de más de un mes respecto de compromisos contraídos, y para el efecto le solicité al director nacional de la ONEMI que junto con la empresa de ferrocarriles y con las empresas que están contratadas para resolver el problema y retirar los carros y mejorar el puente, vengan a la región dentro de los próximos días. Nos confirmaron que van a venir dentro de la próxima semana. La labor del exintendente, en tanto, fue duramente criticada por la miembro del CORE Araucanía. Yo a él no tengo para qué juzgarlo porque viene recién ingresando, entrando acá como intendente. Pero sí, vuelvo a insistir, el exintendente Joanet creo que incurrió en muchas faltas con el tema del puente de Pitruzquén. Bueno, no solamente en eso, sino que en varias cosas acá en la región. Así que nosotros, por lo menos como comunidad organizada, ya se van a tomar acciones, porque de verdad sigue muy hermética la información. Sigue hasta el día de hoy. Cabe señalar que la mañana de este lunes el gerente general de EFE visitó al intendente de la Araucanía, comprometiendo el mes de enero como fecha para el retiro de los vagones y el mes de febrero para dar inicio a los trabajos de reconstrucción del puente ferroviario. En Valparaíso nació el primer niño de este 2017 en nuestro país. Nicolás Montesinos Uribe llegó al mundo solo dos minutos después de las 0 horas. En tanto, quien lo siguió es a quien vemos en pantalla, el pequeño Dylan Aguilera Zamorano, quien fue dado a luz a las 0 horas con 7 minutos. Hasta el Hospital San Pablo de Coquimbo llegó el alcalde de esta comuna, Marcelo Pereira, quien entregó los primeros obsequios al recién nacido. Dylan midió 49 centímetros y pesó 2 kilos y 940 gramos. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. Enfermo. Sano. Asma. Alergias. Fracturas. Nervioso. Piel. Fiebre. Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl. Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.